Y bueno, empezamos el día de hoy con ese video que muestra la última vez que vieron a la joven Mayanín Vázquez, de 16 años. Se muestra caminando junto a un hombre que la familia dice desconocer. Y es que Mayanín se dirigía a la escuela con sus hermanas cuando decidió parar en una tienda de Smart and Final cerca de las calles Laurel y la 97. La familia que vive en Watts se encuentra angustiada por la desaparición del adolescente y piden su ayuda para dar con ella. Sus padres la describieron como buena estudiante y atleta y no creen que se haya ido por voluntad propia. Simplemente hay varias sospechas, pero estamos preocupados que no puede regresar a su casa. Posiblemente está detenida contra su voluntad y eso nos duele mucho. Si usted reconoce a la joven, le piden que se comunique de inmediato con las autoridades.